Buenas tardes. El día de hoy, junto con mis compañeras, vamos a hablar del funcionamiento del riñón, su estructura y vamos a analizar distintos procedimientos realizados experimentalmente en un sistema de simulación y las conclusiones que pudimos sacar sobre estos. En primer lugar, ¿cuál es la función y dónde se ubican los riñones? Son órganos que se ubican retroperitonealmente, que se componen de corteza, médula, pelvis renal y uréter. Posee pirámides renales que se componen de unidades funcionales llamadas nefronas. Tenemos alrededor de 1 millón de estas en cada riñón. Dentro de las funciones principales de los riñones se encuentra la eliminación y regulación de sustancias internas, siendo los responsables de eliminar del organismo los productos de desecho y el exceso de agua. También regulan la osmolaridad del plasma, el volumen plasmático, el equilibrio ácido-base, el equilibrio de electrolitos y producción y secreción de hormonas que regulan la osmolaridad. Como se comentó, las nefronas son las unidades funcionales de los riñones, las cuales se componen de un corpúsculo renal y de un túbulo renal. El corpúsculo renal está compuesto de una red de capilares llamada glomérulo que se encuentran cubiertos por una cápsula llena de líquido denominada cápsula de Brown, que es a donde llega el plasma filtrado. Este proceso se denomina filtración glomerular. Después, la arteriola eferente filtra el glomérulo de la sangre restante, el líquido fluye desde la cápsula de Brown hasta el túbulo contorneado proximal, pasando el asa de Henle, luego el túbulo distal hasta alcanzar el túbulo conector y posteriormente el conducto colector. Una vez formado el filtrado, ocurre la reabsorción de sustancias necesarias para el organismo y la excreción de las sustancias innecesarias. Cada día se filtran 180 litros, pero la orina se excreta menos del 1% del agua filtrada, de cloruro sódico y de otros solutos. Más del 67% de esta reabsorción ocurre en el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado distal y el conducto colector reabsorben aproximadamente el 7% del cloruro sódico. También secretan potasio e hidronio y reabsorben una cantidad variable de agua. En la parte distal actúan las hormonas para reabsorber agua y electrolitos, y la glucosa y proteínas grandes se absorben al 100%, por lo que verla en la orina es un signo de preocupación porque puede significar daño renal. Al recuperar la totalidad de la glucosa filtrada, la orina queda libre de esta y no genera pérdida de calorías. El 90% de la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal utilizando transportadores SGLT2, mientras que el 10% restante se reabsorbe en el segmento recto del túbulo proximal descendente mediante transportadores SGLT1. En el experimento de control se puso glucosa como variable a medir. Se agregó un gradiente de concentración de 1200 miliosmol para el soluto y se guardaron los resultados para poder obtenerlo como control respecto a las variables realizadas a continuación. Luego se fue añadiendo de 100 en 100 carriers, repitiendo el experimento hasta alcanzar los 500 transportadores utilizando el mismo gradiente de control y se guardaron los datos. En la tabla comparativa que podemos ver, a medida que se iba aumentando la cantidad de carriers, no existieron cambios en la concentración del potasio ni en la orina. Sin embargo, la concentración de la glucosa disminuye de 6 a 0, a 0 unidades de concentración. Ahora, ¿qué ocurre con la orina de una persona diabética? Bueno, bien es sabido que en ambos tipos de diabetes el organismo es incapaz de absorber glucosa. De este modo, es posible ver glucosa en la orina, lo que se llama glucosuria. Ahora, para pasar al siguiente tema, existen dos hormonas importantes en el funcionamiento del riñón. En primer lugar, la hormona antidiurética, la cual aumenta la permeabilidad al agua del túbulo distal y del conducto colector, reteniendo el agua para así no deshidratarnos. Por otro lado, la aldosterona es una hormona del sistema renina-angiotensina-aldosterona que regula la presión arterial. Como se puede ver en este esquema, cuando el organismo detecta una disminución de la presión, las células yuxtaglomerulares sintetizan renina. Esta convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, la cual, a través de la enzima convertidora de angiotensina presente en el pulmón, va a convertirse en angiotensina 2. De este modo, habrá un aumento en la presión arterial. Ahora vamos a observar la actividad 6, en donde se trabajó con el efecto de estas dos hormonas sobre la reabsorción. En esta imagen se puede ver el experimento de control, en donde se utilizó un gradiente de concentración de 1200 miliosmoles. En esta diapositiva podemos observar el experimento cuando se realizó bajo el efecto de la aldosterona. En este caso, también se utilizaron 1200 miliosmoles como gradiente de concentración. Luego se procedió a trabajar con hormona antidiurética y un gradiente de concentración de miliosmoles.
Finalmente, se realizó el experimento con la adición de ambas hormonas, tal como podemos observar en esta imagen. Aquí podemos observar una tabla comparativa de los cuatro experimentos realizados. La primera fila corresponde al control y se observa una concentración de potasio de 6,25 miliequivalentes, un volumen de orina de 201 ml y un gradiente de concentración de 1200 miliosmoles. Luego, al añadir aldosterona, la concentración de potasio aumentó y el volumen de orina disminuyó, mientras que al añadir ADH, la concentración de potasio aumentó mucho más que en el caso anterior y el volumen de orina disminuyó de manera considerable. Finalmente, con ambas hormonas presentes, la concentración de potasio fue más alta que en las otras situaciones y el volumen de orina disminuyó mucho más. Entonces, ¿cómo influye la adición de aldosterona a la concentración de potasio en la orina? Como pudimos observar en la tabla anterior, la aldosterona aumenta la concentración de potasio debido a que actúa sobre el conducto colector del riñón para estimular la captación de sodio desde el líquido filtrado hacia el organismo y la liberación de potasio desde el organismo. ¿Y cómo influye la adición de ADH a la concentración de potasio en la orina? Esta hormona también permite aumentar la concentración de este ion debido a que también permite que se libere desde el organismo por sus efectos en el conducto colector del riñón. Finalmente, y a modo de conclusión, el programa utilizado permitió observar el funcionamiento del riñón respecto a la reabsorción de glucosa y la reabsorción cuando ésta se encuentra bajo los efectos de aldosterona y de ADH. Estas últimas funcionan de manera similar, aumentando la concentración de potasio y disminuyendo el volumen de orina. Asimismo, la adición de carriers provocó la disminución de concentración de glucosa en la orina hasta llegar a cero, lo cual es lo que se debe observar en una persona sana. Y sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención.